Nico, mira esto. ¿Crees que alguien lo usó para forzar la abeja? Probablemente. Pues mejor para nosotros. Nunca se sabe cuándo vas a necesitar una palanca. La última vez funcionó con un pitido. Mal presagio. ¿Problemas con las gaviotas, George? Bichas asquerosos. Parecía una gaviota con malas pulgas. Eso no habría funcionado. Eso no tendría... Eso no habría... Cuando le enseñé la galleta, el pájaro me miró con desprecio. Supongo que no le iban las pastas de té. Eso no tendría ni pies ni cabeza. Eso no te... No. Eso no tendría ni pies ni cabeza. No quería hacer... Mereció la pena volver a intentarlo. ¿Te ha vuelto a ganar una gaviota? Tiene el pico afilado como un cuchillo. Nico. ¿Qué, George? Toca el claxon de la furgoneta, por favor. Hecho. La grúa estaba totalmente oxidada. Iba a necesitar más fuerza para sacarla. Nico. ¿Qué, George? Nico, ¿puedes volver a tocar el claxon? Claro.
Ten cuidado, Josh. Espera aquí, Lico. Volveré a abrirte. Algo falla. Debemos tener cuidado. Gracias, George. Ya estaba empezando a molestarme. Oh, será mejor que veas esto. Creo que es un maní. Oh, no, no lo es. Es un Hobbs. Imitando a Manet. O como prefieren llamarlo los expertos, un Manet falsificado. Hobbs no es un restaurador, es un falsificador de primera. Oh, esa debe de ser... Tú. Hobbs es bueno. Estás muy... guapa. ¿Y ese eres tú? Oh, vaya, estás muy... ¿violentado? Sí. ¿Esa es Lady Pierrement? Sí. ¿Está...? Sí. ¿En tu...? Sí. Vaya. Así que todo el tiempo estuvimos posando para un falsificador. Falsificación. De lujo, ¿eh? Puedo añadirlo a mi acusación de asesinato. Hagamos como si no hubiese pasado, ¿vale? Hobbs había hecho un trabajo fantástico, pero esperaba que el cuadro no viera nunca la luz del día. Cerrada. Si Hobbs está en casa, estará tras esta puerta. ¿Qué haces? Todavía no estoy seguro. Habían soldado una tira de metal al marco de la puerta. Expresamente para evitar que alguien forzara la puerta. Algo me decía que la cadena me sería útil. Eso servirá. ¿Y ahora qué? A ver qué tiene escondido Hobbs aquí arriba. Así que este es el escondrijo de Hobbs. No es precisamente la suite del ático, ¿eh? Nico. ¿Qué pasa? El contestador de Hobbs tiene mensajes. Vamos a escucharlos. Cuídate, amigo. Segundo mensaje. Hola, cariño.
soy Bijou. Mira, amo. Voy a tener que posponer nuestros planes. He hablado con el hombre del seguro y con su novia. Y les he contado prácticamente todo. Quiero estar contigo, Wifi. Pero el asesinato de Henry, ya sabes. El caso es que no puedo irme hasta que su nombre quede limpio. Me siento tan culpable, cariño. ¿Crees que sabía lo nuestro? Ten cuidado con ese ruso, amor mío. Bon voyage, mi amor. A bientôt. No hay más mensajes. Vaya. Así que Bijou estaba al corriente de todo. Por lo menos al final le fue fiel a Henri. ¿Y si el hombre de Medovsky llegó primero? ¿Y si el hombre de Medovsky sigue aquí? Aparte de una... Yo no intentaría limpiar... No creo que tengas que hacerlo. ¿Quién sabe qué objetos útiles contendrá este armario? No te emociones demasiado, George. Anda, mira, una botella de refresco sin azúcar, muy útil. Nunca se sabe cuándo puedes necesitar un refresco sin azúcar. El sofá era una pila. Otra obra maestra de Hobbes. ¡Qué raro! Oye, Nico, ven a ver esto. Este cuadro tiene algo que me resulta familiar. Es el trasero de una mujer, George. Ya lo sé, pero lo reconozco. ¿Sabes qué? Creo que es Bijou. No quiero que me expliques cómo sabes eso, George. ¿Y no dijo que el cuadro estaba detrás de su trasero? Exacto. Así que a lo mejor... Maldita sea, está clavado a la pared. La maledición. ¡La hemos encontrado! ¡Increíble! ¿Estás seguro de que es el auténtico? Bueno, no soy un experto, pero tiene que serlo. Mega, en el centro. Es la misma cara que Hobbes dibujó en su boceto. Y el mismo símbolo marcado en la frente. Debió de sacarla a la luz cuando limpiaba el cuadro. Pero, ¿por qué pintarían un árbol encima? Como dijo Simeón, secretos gnósticos ocultos. Tenemos el cuadro, Nico, pero aquí tiene que haber más por descubrir. Tienes razón. Cuando se involucre la policía, no tendremos otra oportunidad. Oh, no. ¿Qué pasa? ¿Nico? Oh, Dios. Hobbes. ¿Está? ¿Muerto? Eso parece. Pobre hombre. Lo han estrangulado. Y si Simeón tenía razón, parece que todo el que se acerca al cuadro muere. El cuadro no lo mató, George. Todo esto es por dinero. Quien haya hecho esto es un profesional. Debemos tener cuidado. Los mentolados de un muerto, no estaba prohibido quedármelos. No tienes vergüenza, George. Hobbes había sido estrangulado. Eso no funcionaría. Era un cubo para... Alguien ha cortado un cuadro para sacarlo del marco a toda prisa. El trozo de lienzo que queda alrededor del marco parece de la maledición. Si nosotros tenemos el original... Quien mató a Hobbes se ha llevado una falsificación. ¿Nico?
¿Sí, George? ¿Y ahora qué hacemos? Aquí arriba no hay gran cosa. Vamos a echar un vistazo. El mecanismo abría y cerraba la claraboya. Parecía corroído. La claraboya tenía... Quien haya hecho esto es un profesional. Debemos tener cuidado. Necesitaba una idea mejor. Bob se había metido hasta el cuello y lo pagó caro. Nico, ven a ver esto. Parece que Hobbs ha estado ocupado. Un mapa de Cataluña, bocetos y notas sobre el cuadro... ¿Crees que Hobbs buscaba esa tabula veritatis? Creo que Hobbs era mucho más listo de lo que parecía. La ciudad de la Seu d'Urgell. Castell de Tosas. Castell dels Sants. Creo que Sants significa santos. Es lo que Marqués escribió en la fotografía. Entonces, Castell dels Sants sería Torre de Santos. Como en el cuadro. Esta debe de ser la pista. Supongo que con esto concluye la investigación, George. Sí, debería bastar para quitarme a Annabeth de encima. Al final todo fue por dinero. Y avaricia. Medovsky quería vender el cuadro y también cobrar el dinero del seguro. Y le daba igual llevarse a cualquiera por delante. ¿Y ahora qué? ¿Se lo entregamos todo a la policía? Supongo. Con lo que hemos descubierto, Langham no tendrá problemas para arrestar a Medovsky en España. Pero me pregunto, ¿qué indica ese mapa secreto? ¿Sigues creyendo que los malvados gnósticos están detrás de todo? No lo sé, pero todavía hay preguntas en el aire. ¿Por ejemplo? ¿Qué significan los símbolos del cuadro? ¿Qué pretendía Marqués? ¿Por qué la señal de la tabula veritatis estaba oculta bajo capas de pintura? ¿Y por qué está el edificio en llamas? ¿Y por qué...? ¿Llamas? ¿Has dicho llamas? ¡Tenemos que salir de aquí! El viejo mecanismo de la claraboya estaba corroído. Eso no iba a suceder. No estaba dispuesto a desperdiciar unos buenos mentolados. Metí los mentolados en la botella de refresco y cerré firmemente el tapón. Una claraboya abierta parecía nuestro billete de salida. La claraboya... Até la palanca a la sábana y conseguí un gancho de sujeción medio decente. Podríamos salir por ahí.
Después de ti, Nico. Venga ya. Saltamos de la sartén para caer en las brasas. ¡Alto, Jox! ¿No es ese? ¡Langan! ¡Gracias a Dios! ¡Eh! ¡Langan! ¡Langan, socorro! ¡Aquí arriba! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¿Por qué no nos ha ayudado? A lo mejor porque él ha provocado el incendio. O a lo mejor porque quería matarnos, Nico. ¿Por qué? No tengo ni idea. ¿Crees que mató a Hobbs? Eso parece. Puede que también a Simeon. ¿Quién es? ¿Y para quién trabaja en realidad? No lo sé, pero una cosa está clara. Esto no ha terminado. ¡Jox! ¿Oyes eso? Los mejores de Londres. Ahora sé amable con los bomberos. Ahógate. Vamos a España, Nico. A buscar el Castel del Sans y la Tabla Veritatis. Nico y yo habíamos creído que la aventura había terminado, pero en realidad solo acababa de empezar. Nada era lo que parecía. Siguiendo un rastro de corrupción y avaricia, habíamos dado con una conspiración envuelta en asesinatos. Una conspiración que se remontaba a misterios más antiguos que la escritura. En realidad no teníamos elección. Cataluña, al pie de los Pirineos. Tras un breve vuelo y un viaje en coche notablemente más largo, Nico y yo llegamos a Castel del Sans. En Londres habíamos seguido el rastro de la Malevichio. Habíamos empezado a desvelar sus secretos. El cuadro era un mapa codificado con la ubicación de la Tabula Veritatis, un antiguo artefacto que, según el padre Simeon, podría llegar a despertar el mal. Muchos habían muerto por ese cuadro, como el propio padre. Debíamos encontrar la tábula antes que los asesinos. Ellos no se iban a detener ante nada. Ojalá hayamos llegado antes que los malos. Está tranquilo. Parece que no viene nadie desde hace años. Seguro que en otra época era un sitio precioso. ¿Crees que la tabula estará aquí de verdad? En alguna parte, si logramos descifrar el cuadro. Bueno, esto parece estar desierto. ¿Desierto? Lo dudo mucho. ¿Has visto quién era? No, el sol me ha secado. Alguien ha llegado antes que nosotros. ¿Pero quién? ¿Medovsky? ¿Langan? Eso da igual. Tenemos que entrar ahí. Vale, tú distráelos mientras yo intento ponerme a cubierto. Ten cuidado. ¿Estás de broma? ¿Eres tú a quien van a disparar? Varias partes. Tendría que elevar más el casco para atraer la atención del tirador. Un casco y un palo. Siempre útil.
Espero que esto funcione. ¿Estás preparado? ¡Qué nervios! ¡Ya! ¡Oh, no! Me había librado de recibir un tiro, pero no me sentía afortunado. Tenía que conseguir distraer de nuevo al tirador. Esta vez estaba solo. Con un fantasma del pasado que me miraba con odio. Llamadme a cap... Necesitaba la galleta para Trevor. Le di a Trevor una miga. Le encantaba esa galleta. Llamadme acaparador, pero no le iba a dar eso a la cabra. Mira lo que tengo para ti, amiguita. Animalito bueno. ¡No, no, no! Oye, eso es mío. La cabra se había comido el duro trabajo de Hobbs. Llamadme acaparador. Oh, vaya. Oh. Oye, ladronzuela. La cabra... Las manzanas estaban magulladas. ¡Bonita! Mira lo que tengo para ti. Tenía fe en que ahora la cabra fuese más amistosa. Animalito bueno. ¡No, no, no! Oye, que esa manzana era mía. Bonita. Mira lo que tengo para ti. No encaja. Ni de... Bueno, en aquel momento parecía buena idea. La cabra no se... bonita. Mira lo que tengo para ti. El árbol era una gran cobertura contra el tirador. Bueno. ¡No, no, no!
Oye, ¿qué es? No me refiero. La fuente derruida no me serviría demasiado como. Ni de. Necesitaba la. Llamadme. Bonita. Mira lo que tengo para ti. Bonita. Mira lo que tengo para ti. Era tan retorcida que me avergoncé de pensarla siquiera. Eso no fue un... Eso no... Ni... Eso no... Eso no habría... Eso no tendría... No te importa que te mueva un poco la rueda, ¿verdad? Claro que no. ¡No, no, no! El retrovisor estaba en el territorio de la cabra. Oh, vaya, esto te va a encantar. Había distraído. Ahora la cabra tenía un montón de manzanas para comer. Le lancé mi última manzana.